vosotros es estar en la calle con todos vosotros y vosotras, portar los monederos. ¿Me ha puesto esto de Tom Cruise? No sé, ¿yo puedo usarlo el otro? ¿Yo? Pues que parezco Tom Cruise. Prefiero este. Pues como diría Federico Trillo, qué alegría estar aquí en Oviedo. Yo no sé vosotros, yo estoy de elecciones hasta las narices. Y en elecciones ya sabéis que a mí me molestan especialmente este tipo de elecciones porque es un espacio ideal para las mentiras. Claro, yo cuento en todas las elecciones la misma historia de ese tipo que se muere y entonces estaba convencido de que iba a ir al infierno porque siempre había votado mal, ¿no? Imaginaos que había votado. Y entonces llega a una sala donde hay un tipo elegante que le dice, ¿cielo o infierno? Y ya no sabía que se podía escoger. Y el tipo piensa que debe ser cosas del Papa Francisco, ¿no? Y dice, bueno, ¿tienen ustedes prospectos o algo? Y dice, no, hacemos visitas guiadas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por dónde quiere empezar? Y dice, pues empecemos por el infierno. Y le bajan al infierno y allí pues hay mares donde está la gente haciendo surf. Hay playas estupendas, hay montañas maravillosas, hay música en directo, hay manjares de todo tipo, hay sexo del bueno, hay sexo del malo. Y el tipo dice, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi, casi no, pero bueno, enséñemelo por si acaso. Y le suben al cielo y está ahí todo el mundo en su nube, tocando la lira, leyendo mis libros. Una cosa absolutamente aburrida y tediosa. Y dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Y dice, no, 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 infierno, infierno. Ah, vale. Lo bajan al infierno, abren la puerta, le muerden perros, le empiezan a dar latigazos, le clavan espadas y lanzas, le atan a un poste ardiendo y está allí Inda y Maruenda gritando ¡chavista, chavista! ¡Bolivariano! Y entonces el tipo dice, oiga, oiga, pero señor diablo, ¿qué pasa aquí? Si ayer estuve y era maravilloso y hoy esto es un infierno. Y el diablo le dice, ya, es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Claro. Mentira, ayer contaba Juancho, por cierto, Juancho, qué valiente eres, gracias por estar aquí con nosotros. Me preguntaba antes Juancho, claro, claro, si realmente eres un ecologista de verdad, claro que te enfrentas a los poderosos, y claro que los poderosos van a intentar acabar contigo, porque esto no va de gratis, no va de gratis. Y es verdad que, como bien decía, con buen rollo es muy complicado. Contaba ya fuera hace un momento que no ganamos la jornada de 8 horas regalándole a los patronos anchoas, ¿no? Es decir, no, así no se gana la jornada de 8 horas. Y creo que es un insulto no recordar las peleas. Una cosa que me enerva es Maroto, que es un tipo que, bueno, que expresa su homosexualidad, cosa que me parece estupenda, pero que es un tipo que tiene cero empatía con cualquier otra pelea. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que os habéis olvidado de toda la lucha que hay detrás, ¿no?, de los derechos de la gente LGTBI? ¿Os habéis olvidado de lo que ha sufrido la gente que no podía expresar su sexualidad? Y ahora hacéis como si de repente, no sé, la celebración de tu homosexualidad sea una fiesta solamente de consumo y de risas. No, no. Tienen una voluntad y caos constante de que no tengamos memoria, de que no nos acordemos de toda la gente que anticipó nuestra rabia. Claro. Porque ayer estuve en Murcia y me pidieron que fuera al cementerio con un compañero que tenía yo allá, su abuelo. Una tumba recién hecha con colaboraciones de las familias de 262 víctimas de Franco, fusiladas de las 350 que fusiló en Murcia. Y me contaba el hombre emocionado cómo por vez primera tenían un monumento con los nombres de la gente que estaba allí enterrada, y contaba cómo cuando él era pequeño muchas veces tenían que saltar la tapia para dejar flores, porque
porque estaba hasta prohibido dejar flores en una tumba sin nombre, en recuerdo de la gente fusilada. Y contaba el hombre con lágrimas en los ojos que el guardián del cementerio, cada vez que fusilaban a alguien, apuntaba el nombre en una hoja. Y gracias a ese hombre anónimo, hoy está la lista de toda esa gente que fue lo mejor de nuestra historia. Tienes toda la razón, Leticia. Resulta que se han enfadado porque dicen, ¿qué pasa? ¿Que no estáis contentos de que salga Franco de cuelgamuros? Claro que estamos contentos, pero no lo habéis sacado vosotros. Les han sacado los familiares, las asociaciones de memoria. No les han sacado vosotros. ¿Hay algo? Hay algo que yo personalmente nunca le voy a perdonar a Felipe González, que es la cantidad, los millones de abuelos y abuelas que se han muerto deseando saber dónde estaba su familiar y se lo negaron durante 14 años de gobierno socialista. No hicieron nada, nada. Y se enfadan porque hemos hecho unas críticas. Pero Sánchez, ¿podías haber tomado la decisión de sumarlo después de las elecciones para que no te acusaran de electoralismo? Claro, pero eso no es lo peor. Lo peor es que algo que tendría que concitar el apoyo de todos los demócratas de España lo has convertido, como todo lo que tocas, en un asunto electoral, y lo manchas y le das alas. Además, tu asesor parece tonto porque dices, voy a sumar a Franco y así gano votos, y lo único que ha hecho es incrementar los votos de Vox. Y encima tenemos que soportar ver que lo sacan a hombros, a ese asesino, a ese militar que traicionó su juramento. Lo sacan a hombros, con crespones, con la bandera de España, con la laureada, vestidos de luto, y después lo hemos visto todos en la foto, los militares se cuadran. ¡Váyase usted a la mierda! ¡Váyase usted a la mierda! ¡115.000 familias! ¡Sánchez, ponles 115.000 helicópteros a los familiares de los republicanos que todavía están buscando! Estábamos, es verdad, fuimos a una cosa que llevan 25 años los ecologistas diciendo, se muere el Mar Menor, se muere el Mar Menor, y se reían estos imbéciles del PP, se reían diciendo, ¿qué pasa? ¿Que vais a defender a la lagartija roja en vez de los puestos de trabajo? Y era como la broma constante. Los ecologistas eran, pues eso, unos perroflautas, unos hippies que no se daban cuenta de que lo importante era generar empleo. ¡Mentira! El empleo de Agroexport, que es la gran multinacional, genera solamente empleo cuando hay la recolección, y encima mal pagado. No es verdad. Y siempre el argumentario era, no antepongáis la defensa de la laguna de mar salado más grande de Europa, no defendáis eso porque lo importante son los puestos de trabajo. Era mentira, todo es mentira. Y resulta que nos vamos a pegar carteles, una alegría a la gente, porque una de las cosas buenas de esta campaña electoral es que por fin nos hemos quitado un poquito del lastre interno que teníamos, que no nos dejaba. Íbamos un gentío a pegar carteles, estaba todo el mundo diciendo, ¿y de dónde ha salido tanta gente? Pues porque han regresado, porque antes no aguantaban, ¿no? Porque estábamos gastando más energías en la interna que en pelear contra los adversarios políticos, ¿no? Y entonces íbamos un gentío a pegar carteles y me dice uno, coño Monedero, de la que te acabas de librar, porque acaba de pasar por ahí Teodoro García Egea, el secretario general del PP. Y digo, ¿de verdad? Ahí, digo, vamos. Y de repente noto que cruzamos la calle, hay un parque, y dije, yo no noto que nos ve venir, y dice, y se da la vuelta sin irse, y le digo yo, ¡Teodoro! ¡Ven acá pa' acá! Yo diría, ¿no? Y, ¿cómo estás, Teodoro? No sé qué, tal, Monedero. Yo la había visto, era la Rosa.
qué, no, hemos venido a la manifestación del Mar Menor, y ahí me dice Teodoro, nosotros también, y va con el presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Que López mira, que dices, madre mía, miras muy poquito tú, ¿no? Y me dice, le digo a Teodoro, gracias, que le digo, oye, pero, ¿cómo tenéis la cara dura de ir a la manifestación? Si el Mar Menor os lo habéis cargado vosotros. Digo, ¿y nosotros? ¿Nosotros? ¿Cómo que nosotros? Digo, lleváis gobernando 24 años en Murcia. Dice, gobernando tú, estabas gobernando tú. Me dice a mí. ¿Cómo será la barbaridad que lo ha sacado hasta la SER? Bueno, para que veáis el grado de ensimismamiento de esta gente, pero cuidado, antes de ayer leíamos también, Juancho, que, y claro, son noticias que si tuvieran que ver con nosotros abrirían portadas y portadas y portadas. La ministra de Transición Ecológica ha hecho unas declaraciones zanjando lo del Castor, ¿os acordáis? ¿Nos ha costado qué? ¿4.000 millones? ¿5.000 millones? ¿Y para quién? Para Florentino Pérez. Y esta ministra dice, aquello no sirvió de nada. Yo no se pregunta, ¿y entonces por qué lo aprobaste? ¿Por qué lo aprobaste? Y uno podía preguntarse, si aprobaste aquello y lo firmaste, y ahora dices que no sirvió para nada, nada más que para perder 4.000, 5.000 o 6.000 millones, coño, saca alguna responsabilidad, que alguien dimita en este país de algo. No, no. Solamente con la afirmación ya está cubierto, ¿no? Entonces, claro, en la campaña electoral todo es así. Visteis ayer a Adriana Lastra, ¿no? Con... Hay una cosa, fijaos, que creo que también hace mal Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha mandado a las mujeres de su entorno a hacer el trabajo sucio. No ha mandado a los hombres, ha mandado a las mujeres. Y una mujer, como Carmen Calvo, que era una mujer muy respetada por las feministas, se ha convertido en una caricatura. Carmen Calvo, que era... una mujer respetada por el feminismo, es la que después, que también parece que nos tenemos que olvidar, es la que tergiversa el documento que le mandamos de propuestas de discusión del gobierno y le cambian el encabezado y le ponen exigencias de Podemos y lo distribuyen a la prensa. O sea, un tipo que manipula los documentos donde estamos negociando el gobierno de España, de la cuarta economía del euro. Por eso os decía que, bueno, y Adriana Lastra, claro, constantemente diciendo, no, es que el problema de las pensiones es que se ha levantado Podemos y Unidas Podemos, se ha levantado el Pacto de Toledo. Y decía el otro día Rafa Mayoral, decía, pero decid toda la verdad, no seáis mentirosos. Nos hemos levantado el Pacto de Toledo porque decís una cosa dentro y decís otra cosa fuera. Y planteaba Rafa Mayoral, es que lo que queremos es que la próxima reunión del Pacto de Toledo se haga con cámaras, que estén ahí los medios de comunicación. Es que dentro estaban planteando la jubilación a los 67 y el cómputo de toda la vida laboral. Y no han todavía no han aceptado que la actualización de las pensiones sea con el índice de precios al consumo. No lo aceptan. ¿Por qué? Mirad, y va a ocurrir una cosa bien relevante. ¿Sabéis que había un acuerdo en España para no utilizar el terrorismo como un elemento de discusión? De discusión electoral, bueno, pues porque todos estábamos de acuerdo en que no tendría que utilizarse eso para ganar votos, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo para no utilizar los elementos de las pensiones como asunto electoral, porque están de acuerdo, porque los dos han aprobado lo mismo en Bruselas, han aprobado los planes privados de pensiones. Entonces, no quieren que hablemos de las pensiones para que no sepáis que no van a actualizar por ley las pensiones al IPC. No lo van a hacer. Y claro, como los 9 millones de pensionistas históricamente han votado o al PSOE o al PP, dicen, dejemos eso de lado. No hablemos de eso, no vaya a ser que nos perjudique y voten a Unidas Podemos, ¿no? No, cuidadito con eso, ¿no? Y fijaos, en la misma dirección de mentiras. Nos enteramos ahora mismo que la ministra manda a Europa el plan de reformas con la mochila austriaca.
¿Qué es la mochila austriaca? Es muy sencillito. La mochila austriaca es que cada trabajador o trabajadora, cada mes, queda por decidir si es de su propio dinero o del empresario, yo lo digo yo, de su propio dinero, va poniendo en una hochita para que cuando te despidan, te lleves ahí tu indemnización que es tuya. ¿Sabéis para qué sirve eso? Y esto es muy importante que se lo contéis a todo el mundo. Eso sirve para romper uno de los logros de los trabajadores más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que no te puedan despedir. Y que si el empresario te despide, tenga un costo el despido. Ahora no. Fijaos qué curioso. Que la principal medida del PSOE sobre empleo no es una medida de creación de empleo, sino que es una medida de facilitación del despido. Es decir, que el empresario te puede despedir ya cuando le dé la gana porque no le cuesta dinero. Y por tanto, ese elemento que teníamos de fuerza para tener fiabilidad, para poder tener un horizonte de certidumbre laboral, que es un horizonte de certidumbre de vida, desaparece porque te pueden despedir cuando quieran. Y cuidado. La mochila austriaca implica que ya dan igual los empleos temporales y los empleos fijos. Es lo mismo, porque te despiden igual. Te despiden igual. Partido Socialista. Ya. Ya. Y claro, yo siempre le digo a mis alumnos que parece que nuestra diosa es Cassandra. ¿Sabéis que Cassandra en la mitología estaba condenada a predecir el futuro y a que nadie la creyera? Sabía que si ibas a rescatar a Helena en Troya iba a ser el fin de Troya. Entonces su dolor es saber lo que va a ocurrir y que nadie la crea. ¿Por qué? Porque ella le pide a Apolo que le dé el don de la adivinación. Apolo, muy patriarcal, le dice: yo te lo concedo, pero a cambio nos empiernamos. Es una palabra colombiana para lo que estáis imaginando. Y entonces Apolo le concede el don de la adivinación y cuando quiere cobrarle la parte que había pactado, ella dice que no tiene ningún interés, y entonces él le escupe en la boca condenándola a que todo lo que salga de ella sea escuchado como una mentira. Bueno, pues nosotros los de Unidas Podemos parecemos Cassandra. Claro, y venimos diciendo, queremos que se derogue la reforma laboral del PP y la del PSOE. Las dos. Sánchez, que tiene los mismos principios y la misma credibilidad que un yonki en el tercer día de abstinencia, ¿no? Pues resulta que ¿cuántas veces lleva diciendo, ¿no?, que iba a derogar la reforma laboral del PP? Es que es muy espectacular, y lo ha vuelto a decir, y es que van tres, y dice, pero no puede ser verdad, o los idiotas somos nosotros o yo no sé muy bien qué está pasando. Bueno, pues cuando nosotros decíamos, como Cassandra, que había que derogar la reforma laboral del PSOE también, es por la sentencia de hace tres días del Tribunal Constitucional, que dice que si os enfermáis 9 días, el despido es procedente. Eso es la reforma laboral del PP y del PSOE. Que lo que está planteando es que el derecho a la salud, que es constitucional, está por debajo de la productividad y los beneficios de las empresas. Dice eso la sentencia. Claro, ¿quién ha redactado la sentencia del Tribunal Constitucional? Andrés Ollero, que es del Opus y del PP. Dice, claro, claro. Lo raro es que te sacaron una sentencia de otro contenido. Claro, pero si es que Trillo lleva infectando el Poder Judicial. Luego la gente dice, no, es que no creemos en los jueces. Claro. Si resulta que dice Ignacio Cosidó, ¿recordáis? Dice aquello de tranquilos, que con el juez de arena controlamos el Supremo por detrás. Claro. Y resulta que Casado, el del máster, es que se dejan barba y tenemos que olvidarlo todo. Y Casado, el del máster, recordáis que la jueza natural juzga a sus dos compañeras y las empura, y de repente el Tribunal Supremo, 3 de 4, además vinculados al Partido Popular, dice, no, no, lo vamos a liberar. Y la jueza natural dice, pues entonces tengo que liberar también a estas dos pobres desgraciadas. A ver si porque estas dos
no son diputadas, hay que juzgarlas y este, como es diputado, se libra. Lo dijo el otro día Cristina Cifuentes. Dice, claro, es que si yo estuviera, si estuviera todavía, tuviera fuero, me habría librado, ¿no? Te lo dicen así, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Bueno, fijaos, fijaos, cuando planteamos cosas en Unidas Podemos es porque vemos esta línea de continuidad. Claro, es que al final, digo, vemos cosas, ¿no? Vemos cosas. Claro, fijaos, lo planteaba Luis, ¿sabéis por qué vamos a unas cuartas elecciones? Porque no ha salido lo que ellos querían que saliera, por eso. Podemos sacó 5 millones de votos. Izquierda Unida, 1 millón. 6 millones de votos. Sánchez ha gobernado con 5.300.000 votos. Y cuando nosotros sacamos 6 millones, una fuerza política que no le pide dinero a los bancos, una fuerza política que ha demostrado que no tiene miedo, una fuerza política que no está en los consejos de administración, ¿qué dijo los poderosos de este país? Hay que acabar con ellos. Y pusieron en marcha una policía política. Fijaos. En las facultades, a los alumnos de Ciencias de la Información les cuentan el Watergate. Es que el Watergate era una tontería en comparación con lo que nos han hecho a nosotros. Es que nos han robado móviles. Nos han robado móviles. Han construido una policía política. Con el juez, con el ministro Fernández Díaz. Con comisarios que, qué curioso, venían de la brigada social. Dicen, es que os metéis mucho con la transición. Dicen, pero ¿cómo no nos vamos a meter con las cosas mal hechas de la transición? Si este país se acostó franquista y se levantó demócrata, y resulta que, como tú planteabas, por esa sentencia brutal, que una chica que estaba borracha, la violan 5 o 6 energúmenos, y encima dicen que no, que como estaba inconsciente, no había agresión. Estamos locos, estamos locos. Son residuos de una justicia franquista. Igual que hay en la universidad residuos franquistas, igual que hay en los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿De dónde viene Villarejo? Viene de la brigada política y social, la que torturaba a nuestros mayores durante el franquismo y durante la transición. De ahí viene esa gente, claro, y se han sentido siempre impunes. Y claro, como además la construcción histórica es que no podemos hablar de esas cosas, yo creo que conté, yo creo que lo conté aquí, una historia que leí de la Comuna de París de 1871 que me emocionó. Me emocionó porque me acordé de mi país. En la Comuna de París de 1871, aquella gente que quiso asaltar los cielos porque querían la separación de Iglesia y Estado. Mirad lo que pedían, la separación de Iglesia y Estado. Y por eso Marx dijo que querían asaltar los cielos. Pedían la jornada laboral de 8 horas. Pedían que las mujeres embarazadas no trabajaran, que los niños no trabajaran, que se terminase la guerra entre Prusia y Francia, porque a la guerra vamos siempre a morir los mismos. Yo veo a Riveras, siempre están diciendo, a la guerra, vete tú a la guerra. No, porque siempre mandan al pueblo. Los comuneros y las comuneras fueron profundamente ingenuos. Les dejaron el ejército, les dejaron los medios de comunicación, les dejaron las relaciones internacionales y en dos meses fueron derrotados. Hay una escena muy bonita de que Lenin está en el Kremlin, hay una nevada por el pecho y de repente mira a sus ayudantes por la ventana y está él en un patio jugando con la nieve, bailando. Y los ayudantes dicen, ya le habían disparado y pensaron que se les había ido. Camarada, ¿está usted bien? Dice Lenin, estoy muy bien y muy contento. Dice, pero ¿qué hace usted aquí con la nieve, bailando? ¿Por qué baila? Y dice, porque acabamos de cumplir un día más que la Comuna de París de 1871, ¿no? Por la conciencia. Nosotros ganamos el gobierno, no ganamos nunca el poder. El poder lo tienen ellos, siempre, ¿no? Y tienen siempre la posibilidad de hacer, ya os digo, este tipo de trampas. Es que, fijaos, montan la policía política con comisarios para inventarse pruebas contra nosotros. Yo recuerdo que se lo planteaba el otro día a David Jiménez, el director del Mundo, ese que estuvo durante un año, que ha publicado un libro que se llama El Director, que están machacándole todos los periodistas. ¿Por qué cuenta nuestros secretos? Claro, porque cuenta todas las basuras, ¿no?, que hacen ahí. Claro, yo le he preguntado a David Jiménez, oye, es que un día me levanto y en la portada del Mundo decía, a Monedero le ingresan 1.000.000 de euros de Venezuela. Y yo decía, ¿otro?
puedes al anterior, ¿no? Claro, yo le digo, era tan complicado que hubierais buscado, ¿no? El banco, la fuente, que, preguntar, era tan complicado, y me contestan, claro, es que como nos lo da un comisario de policía, claro, Villarejo. Pero eso no es lo peor, ¿eh? Eso no es lo peor. Lo peor es que le dedicó El Mundo 5 portadas a Victoria Rosell. ¿Sabéis por qué? Porque no soportan que estén en nuestras filas jueces, que estén en nuestras filas guardias civiles, que estén en nuestras filas un GEMAT, un jefe del Estado Mayor de la Defensa. No lo aguantan porque creen que España es suya. ¿Es que no os acordáis de Ricardo Costa, el secretario general del PP en Valencia? En el juicio por robar a los españoles con la banderita en la muñeca, les hemos dejado que piensen que España es nuestra, y tenemos que revertir eso. España es nuestra, pero no la España de a ver qué bandera tienes más grande, que es inversamente proporcional a tu decencia con la patria. Nuestra patria son los cuidados, son las viviendas, es la sanidad pública, es la educación pública. Fijaos que 5 portadas el diario El Mundo contra Victoria Rosell para masacrarla. Y el ministro Soria, ¿sabéis que conchavado con el juez Alba, que está en la cárcel por prevaricador, le ofrecen beneficios a un empresario procesado para que declarase contra Victoria Rosell? Y con el apoyo del diario El Mundo, 5 portadas. Y Victoria Rosell, recordáis, iba a nuestras filas y tuvo que salir. No sabéis qué mujer más valiente. Es otra vez diputada con nosotros. Va otra vez con nuestras filas. Otra mujer valiente. Sí. Claro, resulta que en el mes que el diario El Mundo le dedica 5 portadas, 5, a Victoria Rosell, el ministro Soria de Industria le ingresa a Unidad Editorial, que es la empresa del mundo, 1 millón de euros. Y claro, el otro día entrevisto a Maruenda, soy un soldado. Entrevisto en mi programa en La Frontera a Maruenda, y le digo, Maruenda, 5 portadas en El Mundo y Unidad Editorial le recibe 1 millón de euros del ministro Soria, que es el que quería cargarse a Victoria Rosell porque no quería que fuera nuestra ministra de Justicia. Y me dice Barreta, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es una casualidad de la vida. En fin, os decía que los comuneros y comuneras fueron derrotados y bajaban de Montmartre, atados, camino del exilio, de la cárcel, del paredón, y aparece un general, todo bien atusadito, a caballo, y le dice al sargento, desátame a la gente del pelo blanco y del pelo gris, que el otro no entendía, que me los desates. El sargento obedece, los desata, y allí mismo el general los pone contra una pared y los fusila. Y el sargento pregunta, ¿pero por qué hace usted eso? Y el general le regaña, no tienes ni idea, estamos en 1871. La última revolución en Francia fue en 1848, hace 23 años. La reprimimos a sangre y fuego para que no se volvieran a levantar estos cabrones. Y resulta que esta gente, que ahora tiene el pelo blanco y el pelo gris, ya eran mayores de edad y pese a la represión se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos. Y yo pensaba, es que en mi país la democracia no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga. La trajisteis la gente del pelo blanco y del pelo gris, que seguís peleando por vuestros derechos. Que no quiero robaros más tiempo. Mirad que cuando empiezo a hablar. Decía que en esta selección. Y si ahora se va. Ah, no, quería que se iba a la tele y abajo. Vamos a empezar a hablar. En estas elecciones, lo decía Luis. Yo creo que es verdad que son de las más importantes que hemos tenido desde que murió el dictador. Y vamos a unas cuartas elecciones porque en las tres anteriores no ha salido lo que ellos querían que saliera. Han intentado todo contra nosotros. Nos han intentado descalificar. Nos han intentado encarcelar. Como yo digo, el otro día estuve en Puerto de Sagunto, que sabéis que es allí donde fusilaron a Gila. Y yo decía, nos han intentado fusilar, pero como a Gila nos han fusilado mal, ¿no?
Nos han intentado y han ido encarcelar, echar de nuestros trabajos, multar, desprestigiar delante de las españolas y de los españoles, y lo último han intentado dividirnos, ¿no? Generando todo un apoyo, una fuerza política que si dividía a Podemos iba a significar el fin de esta fuerza política. Y nada, que no pueden con nosotros. Y no pueden con nosotros porque vosotros ya no sois tan ingenuos como ellos pensaban que debierais ser. Porque deben pensar, coño, si controlamos todos los medios de comunicación, si hemos convencido a la gente de que el canal de izquierdas es La Sexta. Y dicen, pero si La Sexta es el canal de izquierdas, ¿qué hace esta gente desconfiando de nosotros, no? Y uno dice, porque llevas a Inda todo el rato, ¿no? ¿Tiene algo que ver con eso? Claro, ellos se desesperan. Ya os digo, han intentado todo y no les sale. ¿Y sabéis por qué? Y esto lo tenéis que contar a todo el mundo. Y es porque los cuatro pilares sobre los cuales se asentaba su poder se están debilitando. Y esto, y por eso no quieren tampoco que sepamos historia. O sea, cuando empezamos, ¿no?, hace dos siglos, a ir por los pueblos, a enseñando a leer y a escribir a nuestro pueblo, mataban a los maestros que hacían eso, porque no querían que supiéramos leer y escribir. Igual que ahora no quieren que sepamos historia. Lo que quieren es que, ¿cuáles son las ofertas que hacen? A los viejos, ya lo dijo Christine Lagarde, ¿recordáis? Christine Lagarde, que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. Cuando hace 5 años se estaba discutiendo todo el tema del plan de pensiones y el Pacto de Toledo, ella intervino como la señora experta y dijo, en España hay un problema evidente y es que los viejos viven demasiado, ¿no? Recuerdo que yo estaba en Linares en un mitin y dije, pues seguro que esta señora, en un gesto de absoluta coherencia, va a morirse ella, ¿no? Me llamaron de todo menos bonito, ¿no? O sea, me acusaron, Monedero pide la muerte de Christine Lagarde, o sea que... Es que siempre es así, ¿no? Siempre, cualquier cosa que hagamos nosotros, ellos no, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero nosotros cualquier cosa... Recuerdo que esa noche me llamó el Papa Francisco y me dijo... Monedero... Dije, padre, le entiendo. Entonces, al día siguiente hice unas declaraciones diciendo, yo nunca deseé realmente la muerte de Christine Lagarde, era un chiste. Pero ahora quiero dejar claro que lo que deseo realmente de corazón y después de pensar toda la noche es que viva 120 años, eso sí, con una pensión de 400 euros. Pero ya no le cogí el teléfono. Mirad, quedaos con esto. En España, desde 1874, desde la Constitución de la Restauración Canovista, se establecieron cuatro pilares que ahora están en cuestión. El gran susto que recibieron los oligarcas de nuestro país grande fue en 1868, la Revolución Gloriosa, que fue la primera vez que echamos a los Borbones de España, a Isabel II. No es malo, Franco decía aquello de... No hay nada que aprender del siglo XIX. Del siglo XIX, olvidémoslo de la historia de España. Bueno, echamos a los Borbones, y siempre recuerdo una frase de Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores del directorio de la Revolución Francesa, de Napoleón, que decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Los Borbones, por cierto. Los Borbones, por cierto, ¿no?, que son Borbones y vienen de Francia, y nunca han entendido la condición plurinacional de España. Es una cosa, yo digo, pues... A ver si vienen los austrias o no sé. Claro, los Borbones además nos venden mentiras que parece que las tenemos que comprar como verdades. Y fijaos, cuando me quedo parado porque me acuerdo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias del otro día, y
no sé por qué, no me preguntéis, no tengo que entenderlo, me vienen imágenes del Resplandor, ¿no? La verdad es que no sé por qué. Bueno, el caso es que, fijaos, la princesa Leonor va a Covadonga a depositar flores. Y uno dice, a ver, ¿qué demonios está pasando aquí? Porque claro, son estas construcciones que después tienen una enorme importancia en el desarrollo de nuestro país. Mucha, mucha importancia, más de la que imagináis. ¿Por qué? Porque el primer rey visigodo que deja el arrianismo y se hace católico es Recaredo, en el 589. Y lo emparentan con don Pelayo, que tiene más de 100 años después, que no eran familia, pero necesitan plantear que don Pelayo es el adalí, el referente de la monarquía católica contra los malditos árabes. Yo vengo contando estos días que a mí en la Facultad de Ciencias Políticas, en quinto de carrera, me contaban, como un hecho científico, que lo demostraba los árabes que habían entrado en la península en el 711, y un censo que había habido después de la batalla de Covadonga que demostraba que habían desaparecido muchísimos árabes, y que como no podían haberlos derrotado don Pelayo solamente con sus huestes, porque eran un puñado, la única explicación para que don Pelayo hubiera podido derrotar a los malditos moros era con la ayuda de la Virgen ahí apedreada, ¿no? Y yo cuento que me había leído un libro de dos profesores, dos historiadores marxistas, que habían hecho una cosa intolerable, era ir a las fuentes árabes. Porque claro, si vas a estudiar el siglo VIII, parece sensato que vayas a ver a las fuentes árabes, ¿no? Y demostraban que nunca habían entrado tantos árabes por la capacidad de los barcos y los barcos que realmente habían cruzado el estrecho. Claro, yo recuerdo que se lo cuento a la profesora esto y que entonces, que no es que faltasen en el censo, sino que nunca habían entrado. Y recuerdo que la profesora, discípula de Valdavellano, discípulo de Ortega y Gasset, me dice a la profesora, ¿qué pasa, que tú estuviste allí? Y, pero fijaos, que es que no es de broma, que parece que es de broma, pero es que no es de broma, porque es que José Bono, lo sabe Juancho, como diputado, y lo va a saber Luis, y lo va a saber Leticia, hay una sala en el Parlamento que es la sala de los reyes de España. ¿Quién la coloca ahí, esa sala? Bono, que es un tipo que se hizo implantes visigóticos para tener una visión profunda de España. Y entonces, fijaos, si vais a esa sala, os vais a encontrar con que hay reyes visigodos como Alarico II, que nunca pisó la península ibérica. ¡Nunca! En cambio no están ni Mohamed, ni los Wadil, ni los Yusuf, ni los Yamon. No hay nadie, nada más que parece que venimos de los visigodos. Y por tanto, fijaos, la trampa, es que en España, desde la Constitución de 1874, se construye una referencia de la monarquía que es católica, que me calle. Pensaba que venía alguien de la Casa Real a morderme. Ya voy terminando. Como os decía, en el siglo III antes de... No. Fijaos, porque esto es muy importante que lo recordéis, ¿no? Hay una construcción, fijaos, mítica de la monarquía en España. Cuando abdica Juan Carlos I, después de ese discurso que ya está en los anales de los mejores discursos de la teoría política europea, cuando dijo aquello de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Cuando abdica, hace dos ceremonias, una por la mañana, donde le entrega el fajín de capitán general a Felipe de Borbón, y por la tarde, ahí es la ceremonia donde lo nombramos rey. Y ya va vestido de capitán general antes de que lo nombremos rey. ¿Sabéis qué está operando ahí? Ahí lo que está operando es que para el rey Juan Carlos, se lo dijo a Adolfo Suárez, a ti te han votado 8 millones de españoles, pero a mí me ha votado la historia, le dijo, cuando forzaron la admisión de Adolfo Suárez. Y resulta que para el rey Juan Carlos, los Borbones son previos a la Constitución del 78, y por eso él puede nombrar a su hijo capitán general al margen de lo que manda la Constitución. Y por eso, fijaos, la legitimidad monárquica está por encima de la legitimidad democrática. Y cuando tenemos un conflicto con Cataluña, no lo arreglamos con un jefe del Estado que quiera concitar los diferentes intereses de los pueblos de España, sino que habla el rey Felipe VI a defender al Partido Popular y a cargarse todas las reclamaciones. ¡Gracias!
quedéis con esto. Carlos del Castillo reinstaura a la monarquía borbónica después de haber echado a Isabel II y le da fe el jefe de las fuerzas armadas. Por eso siempre ha tenido tanta fuerza la monarquía, porque desde Fernando VII el rey además es el jefe de las fuerzas armadas. Reinstaura el bipartidismo, liberales y conservadores. Reinstaura el centralismo y reinstaura el capitalismo, del cual se quejaba Costa, que lo llamaba oligarquía y caciquismo. Fijaos que el 15M y Podemos, Unidas Podemos, dinamita esos cuatro elementos. Hoy la monarquía está callada, es incapaz de solventar ninguno de los grandes problemas que tenemos en España, salvo intentar reconstruir la legitimidad de la infanta Leonor yendo a depositar flores a Covadonga para que nos sigamos creyendo que la monarquía viene de la noche de los tiempos y no digamos, oye, ¿y a ti quién te ha votado? Oye, ¿y tú a qué elecciones te has presentado, Felipe VI? Si eres tan demócrata, preséntate a elecciones. No aplaudís. Aplaudís cuando llegue la revolución. La monarquía en cuestión, el bipartidismo en cuestión, están locos por recuperarlo y no les sale. El centralismo con las costuras de Cataluña reventadas. Y el capitalismo de amiguetes no lo toleramos con toda la crítica a la corrupción y nuestra presión. Porque si no existiera Unidas Podemos, Urdangarín no estaría en la cárcel, Rato no estaría en la cárcel. Conclusión de todo esto. Vamos a unas elecciones donde el modelo neoliberal, ese modelo que sustituyó al keynesianismo de intervención del Estado en la economía para que hubiera Estado social, está siendo sustituido por ese modelo neoliberal que lo que quiere es apertura de fronteras, privatización, desregulación. O sea, que estamos afectados por el marco europeo y además por el marco español. Y de repente la crisis del modelo neoliberal que afecta a toda Europa, en el caso de España, tiene más asustados a los oligarcas, a las élites, porque además el elemento que tenían central, que era el tapón que hacía el rey, ya no les vale. Ha habido un momento en la historia de España donde el rey Juan Carlos ha sido radicalmente honesto. Fue cuando le regalaron los empresarios un yate y le puso de nombre Bribón. Y fijaos, ese tapón que hacía la monarquía no les vale. El bipartidismo, donde entre el PSOE y el PP se ponían de acuerdo en los grandes elementos de España, ya no les funciona. Está diseñada la Constitución para que no hubiera nunca una tercera fuerza que tuviera el 10% de los escaños, que nunca tuviera 35 diputados, porque 35 diputados es una minoría de bloqueo de muchas cosas. Por ejemplo, no pueden cambiar la Constitución, porque si tenemos 35 diputados, mandamos a hacer un referéndum afuera, al pueblo, y por tanto ya no pueden hacer como hicieron con el artículo 135. Por tanto, daos cuenta de que estamos en un momento histórico donde se está desmantelando el Estado social. Van a por las pensiones, igual que fueron a por la educación pública y la sanidad pública. Es el último gran botín que les queda, las pensiones. Y de repente estamos nosotros, fijaos, frenando los grandes acuerdos del bipartidismo. Y les estamos rompiendo el juego. ¿Por qué atacan a las mujeres? ¿Por qué os están matando? ¿Por qué de repente ese odio? Porque las mujeres, a partir del 8M, ya no estáis solamente reclamando identidad, también estáis haciendo huelga, diciendo que no queréis haceros cargo en exclusiva ni de los cuidados ni de la reproducción. Y eso cuesta dinero, y por eso quieren que estéis otra vez en la cocina, calladas. Tenemos un escenario donde quieren solventar la crisis de 2007, que no se ha cerrado todavía. Que no se ha cerrado la crisis de 2007. La quieren cerrar y las herramientas de 1973 ya no valen, pero están insistiendo. ¿Cómo salimos de la crisis del 73? Explotando a las generaciones futuras vía endeudamiento. Ya no funciona. Si el PP y el PSOE no le han prestado dinero a los bancos, se lo han tenido que prestar a ellos mismos a través del Instituto de Crédito Oficial. Y por cierto, Sánchez, el Instituto de Crédito Oficial es para prestar dinero a la pequeña y mediana industria y a los autónomos, no a los partidos políticos. Fijaos, van contra los pensionistas,
necesitan que el mercado de trabajo esté todavía más desregulado, necesitan vender lo poco que quede, necesitan más privatizaciones, necesitan hacer lo que hicieron en el 73, explotar más la naturaleza, y por eso están con toda esta, con todo este cuestionamiento. ¿Por qué insultan a los ecologistas? Porque al final les cuesta dinero. Es que hemos visto que Villarejo estaba haciendo investigación contra ecologistas que estaban intentando frenar sus desarrollos industriales, y estamos jugándonos en estas elecciones todas estas cosas. O la solución de ellos, que es a los viejos que se mueran, a los jóvenes que se enganchen a Netflix y estén muy entretenidos o se vayan fuera de España, a las mujeres que volváis a la cocina. Es que ese es el planteamiento, y nos necesitan callados y nos necesitan con miedo, pero han topado con algo que no se podían esperar. Una gente que no tiene miedo, que no le pide dinero a los bancos porque se lo presta al pueblo, que no está en el consejo de administración y que sobre todo se ha ganado la confianza del pueblo porque estamos aquí entre vosotros. Y al final dicen, ¿qué vamos a hacer? Me recuerdo un chiste de Roto. Señor, señor, miren las masas enfurecidas, despídanlas, es que no tienen trabajo, tiren en las casas, es que no tienen casa, quiten las subvenciones, es que no le damos subvenciones, coño, estamos perdidos. Pues de alguna manera les pasa eso con nosotros, ya no saben qué hacer, no tenemos miedo. ¿Sabéis por qué no tenemos miedo? ¿Sabéis por qué no tenemos miedo? Porque vosotros y vosotras no habéis tenido miedo. Han sido 5 años duros, somos conscientes. Habéis tenido que defendernos en los bares, en la panadilla, en el trabajo, en la familia. Robábamos, malversábamos, nos financiaba Venezuela, colgábamos a los homosexuales de las grúas y constantemente todos los medios de comunicación con esas mentiras, tras mentira, tras mentira, y habéis aguantado. ¿Sabéis por qué son tan importantes estas elecciones? Porque nos jugamos el Estado Social. Y porque además, si nos derrotasen, dirían, tenemos vía libre para hacer lo que nos dé la gana. Con lo que no cuentan es que en estos 5 años, a vosotros, por vuestra fuerza y vuestro coraje, y a nosotros, por vuestro ejemplo, nos ha crecido la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. ¡Adelante, que sí se puede!